En este tiempo, un señor Jajam, rico y sabio, tuvo de casar un hijo. Él se llamaba Haribi Yehuda Alkalai, que él poseía la grande yeshiva de los Rabanim en su casa. Me dijo que quería que estuviera para cantar a condición que le hiciera un cante nuevo en el Kiddush de los Kiddushim. Ayunté a mi lado 5 mancebicos hermosos y se los hice meshkié. La Kehilah estaba llena de todos los Rabanim y Jajamim y de toda la aristocracia de Salónica. Cuando vino la hora de cantar el Kiddush, me aparí a la teba con mis colegas y canté un Kiddush del Makam de Huzam. El pueblo en la Kehilah, a muchedumbre, quedaron todos inmóvil, siendo que era por la primera vez que sintieron cantar Kiddush con el son nuevo. Todos me felicitaron por la buena manera del cante del Kiddush, mas el señor Rab Haribi Shaul, que en sus días no tenía sentido cosa de cantar, no atinó el son del Kiddush. Cuando le demandaron si tomó has del Kiddush, el señor Rab saltó en alto diciendo: ¿este rasha de ariete de la Kehilah cantar cantica en turco? Presto, andad, dizil de Haribi Yehuda que no lo puede tener a este rasha en la fiesta. Haribi Yehuda le subió la sangre a la cabeza y se hizo entero como un panjar colorado, diciendo: ¿y sobre vosotros quiere emplear la influencia a comandar a que esto que hagas y esto no? Todos los pismonim que tenemos en la Shona Kodesh son de estos turcos. Toma el libro del Rav Najara y verás que encima de cada pismón que él compuso son de sharkis turcas. Y el Rav Yehuda Levi, que hizo tantos cantes en Yamim Noraim, masivamente en Yom Kippurim, son tomados de cantes árabos. Mas si como él no supo de cosa de cantes en sus días, estas palabras de Haribi Shlomo le vinieron todas nuevas. Entonces él se convenció que fue un hierro involuntario que Haribi Yehuda haga lo que place en su fiesta, con condición que no canten en turco.